Voy a poner la grabación. Vamos a hacer grabación por las dos vías por si acaso. Hola, Aronenita. La que me dicen Gitsita. Emma, bienvenida. También. Bueno, después los saludo a los que van entrando en este momento. Bueno, yo voy a comenzar con una pequeña introducción sobre lo que significa el abrazo en general, para luego entrar en nuestra charla. Es algo muy corto lo que voy a decir, y lo estaba comentando hace un momento con los que iban entrando, ¿no? Que el abrazo es uno de los contactos más saludables, más terapéuticos que existen en este momento como expresión corporal de cariño y emocional, porque un abrazo puede decir muchas cosas. Puede decir: aquí estoy, para que me necesitas, estoy a tu disposición, te quiero mucho, estoy aquí en silencio, te puedo escuchar, soy solidario contigo. Hay muchísimas cosas, ¿no?, que expresan un abrazo. Y sobre todo nos hace sentir que estamos acompañados, que estamos protegidos. Entonces, es muy importante por eso expresar todo eso a través de un abrazo, ¿no? Entonces, el abrazo, el Día Mundial del Abrazo de la Paz, es un momento muy importante, aunque, como acabo de decir hace un momento, cualquier momento de los 365 días del año es maravilloso para expresar un abrazo. Pero escogemos a veces una fecha, no porque los demás días no sean importantes para abrazarse, sino porque ese día convergen muchas personas con la misma intención, ¿sí? Y entonces se genera una fuerza muy grande que sale al universo, porque también ya sabemos que cualquier pensamiento, palabra, obra o intención va a llegar a todo el planeta, a todos los rincones del planeta y a todo lo que existe en él. Por la sencillísima razón de que somos uno, ¿sí? Somos uno entre nosotros, somos uno con todos los reinos de la naturaleza, somos uno con la Madre Tierra. Entonces lo que expresa el todos, que sale del uno, porque no hay sino uno, y todos nosotros y todo lo que existe son expresiones de ese uno, entonces eso llega a todas partes. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en este tiempo y en todos los tiempos, ¿no? Pero ahora estamos con la intención de elevar un nivel de conciencia, de llevar a todos los rincones del planeta algo de mucho valor, de una frecuencia vibratoria muy alta, para que puedan cambiar muchas cosas aquí en el planeta, ayudados por la energía de la era de Acuario en la que estamos entrando. Entonces, es importante que sepamos que llega a todas partes lo que hagamos, pensemos o digamos. También lo que dejamos de hacer, también lo que decimos, hacemos y pensamos no tan grato. Por eso tenemos que estar muy atentos, ser observadores de nosotros mismos constantemente, para que lo que expresemos sea de una alta calidad y que esa alta calidad ayude a la energía que ya está entrando en este momento al planeta, que es una energía de cambio, de transformación, que es la energía de la era de Acuario, la era de la verdad, la era de saber, se una con todo esto que nosotros estamos tratando de entregar y hagamos entre todos el gran servicio planetario.
Entonces, voy a colocar las láminas que preparamos para este momento. Hola, Gloria Ortiz, ay, tan linda, la hija de la Tuca, de Chile. Me da mucha emoción verte allí, Gloria. Entonces, este logo que están viendo ustedes aquí, de Un Abrazo por la Paz, 27 de septiembre, es un logo porque hoy yo me voy a dedicar a explicar algunas cosas acerca de este día. Lo hicieron varias personas. La idea surgió de esta historia es muy bonita porque todo esto se gestó el Día Mundial del Abrazo de la Paz en Villa Felicidad, en Mérida. Allí comenzó todo con una historia muy bonita porque en el año 2004 yo estaba ayudando a un amigo a corregir un libro y nos carteábamos constantemente debido a ese trabajo que yo le estaba haciendo. Un día él me escribe muy agradecido por la ayuda que yo le estaba brindando y me dice lo siguiente: recibí un abrazo tan grande como si hoy fuera el Día Mundial del Abrazo. Esas palabras quedaron resonando en mi corazón y esa noche, por esas sincronicidades de la vida y del universo, yo soñé con algo que tenía que ver con la fecha de 27 de septiembre. Y al amanecer sentí la posibilidad de que el día 27 de septiembre fuera consagrado como el Día Mundial del Abrazo de la Paz. Entonces fue una cosa que fueron coincidencias, sincronicidades de esas que van ocurriendo, ¿verdad? Y que van creando y gestando algo porque así está previsto en el universo. ¿Sí? Entonces, desde el año 2004, cuando eso ocurrió, hasta el presente, siempre hemos celebrado esta fecha con un bello encuentro meditación en Villa Felicidad y con una convocatoria mundial que ha tenido una gran receptividad durante estos últimos 17 años. Esto habla de amor por lo que se hace. Estamos hablando de persistencia, de constancia, de que el amor no se cansa, ¿sí? Porque esta iniciativa no surgió porque fue muy bonito lo que me expresó en ese momento ese amigo que yo le estaba ayudando, sino porque había que hacer algo con eso. Porque ya sabemos que a través de un abrazo bien dado, con todo el cariño y el amor, puede viajar una energía por todo el planeta de muy alta calidad. Entonces, esta convocatoria ha incluido muchas organizaciones en el mundo que trabajan loablemente por la paz. Varias naciones del mundo han respondido sumándose a la celebración, a muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan por el ambiente, por la paz, por la tierra. Estas charlas se han dado a lo largo de 17 años en colegios, universidades. Las hemos dado delante de escritores y amigos. Han respondido positivamente a esta iniciativa que desde Villa Felicidad en Venezuela y que hoy unimos y continuamos desde Villa Luz en Cantabria, España, donde me encuentro en este momento. Entonces aquí estamos hoy con ustedes como el primer día, plenos de alegría y de entusiasmo. Entonces, esto siempre leo esta historia porque debemos estar siempre atentos a todas esas historias que se nos presentan a todos en un momento determinado, que vienen diciéndonos algo y que si estamos bien atentos y bien sintonizados con lo que el planeta, la Tierra necesita, ¿verdad?, y todo lo que vive en ella, entonces podemos crear muchos proyectos y cosas lindas para la Tierra y para todo lo que existe, ¿no? Entonces, vamos a poner una lámina aquí de Villa Luz, porque desde el 9 de julio del 2021, el proyecto planetario de trabajar por la salud integral, la paz interior y la elevación de la conciencia continúa en Villa Luz ahora
en Tres Abuelas, en Cantabria, España, con la entrega y el compromiso que asumimos desde las estrellas y que plasmamos en la tierra en servicio a todo el que lo necesita. El amor no se cansa. Entonces, todo esto viene sucediendo desde hace 30 años, 30 y pico de años, ¿verdad? 35 años aproximadamente. Y seguimos. Porque después de esos 35 años o 33 años, se abre otro centro de luz en Cantabria, ¿sí? También surgido de una manera que, bueno, en algún momento yo les contaré esa historia, porque también se dio así, de sincronicidades, de observar detalles, algo que me había dicho una persona un año atrás. Y así se fue gestando esto y ahora es una realidad. Ahí estoy yo, por ahora estoy yo, porque siempre debo dar el paso para que otros sigan, ¿sí? Para que otros vengan. Entonces, bueno, a eso me mandaron, estoy tratando de cumplir con eso. Entonces, ahí estamos, continuando el proyecto planetario en el que está incluido el Día Mundial del Abrazo por la Paz. Entonces, yo me voy a dedicar hoy, en muy cortas láminas, a explicar que al día siguiente, que yo soñé con el día 27 y que sentí que había que hacer algo de eso, de una manera espontánea llegó este mensaje que yo le puse lluvia de amor hacia el universo, 27, Día Mundial del Abrazo de la Paz, 27 de septiembre. Y eso fue llegando, indudablemente, como una inspiración de lo alto, y yo empecé a escribir, ¿sí? Como una carta, cómo podíamos invitar para eso, y esto fue lo que salió. Entonces yo la desglosé, porque es la primera vez que yo voy a explicar con todo detalle qué dice esa carta, ¿sí? Porque siempre la leemos muy rápidamente, y a ver, la esencia de esa carta hay que captarla en este momento. Entonces aquí dice: vamos a abrazarnos de verdad, todos los seres humanos de los 5 continentes de este hermoso planeta, y así proyectaremos lo mejor de nosotros hacia la atmósfera que nos circunda. El día 27 de septiembre, nuestro planeta azul recibirá la energía amorosa de sus hijos, que queremos contribuir con el equilibrio de este maravilloso ser vivo que nos alberga y nos alimenta. Será un trascendental gesto de amor, interactuando con la energía que en forma natural e incondicional nos llega del fondo del cosmos. Será el encuentro del amor con el amor, que se derramará hacia la humanidad e impregnará cada una de las estructuras planetarias y cada una de nuestras células. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto acá? Quiere decir que el 27 de septiembre, cada vez que nos abrazamos con la intención de participar del Día Mundial del Abrazo de la Paz, sucede lo que están viendo en esa lámina. ¿Sí? Que es que cuando se encuentran corazón con corazón en el abrazo, se produce un chispazo. Y ese chispazo sale al cosmos, al espacio sideral. Es el amor nuestro que sale de nuestro corazón. Y ese chispazo, esa onda amorosa, se encuentra con la que siempre está descendiendo del fondo del cosmos, que es el amor incondicional del Padre, de la Fuente, como ustedes lo quieran llamar. Y cuando esos dos se encuentran, el que sale de aquí de la tierra por el chispazo que se produce por nuestros abrazos y el que viene descendiendo del fondo del cosmos, ahí se produce una explosión.
Y esa explosión cae como una cascada de estrellas de luz sobre el planeta, ¿verdad? En forma de solidaridad, de códigos de solidaridad, de compasión, de equilibrio, de no violencia, de amor incondicional, de respeto. Esos códigos se forman allí en el cosmos, producto del encuentro del amor con el amor nuestro que os asciende, producto de ese chispazo que están viendo allí en la lámina y que se encuentra con el amor que siempre está llegando al planeta, porque si no llegara, el planeta no existiría. Entonces, eso lo transmitió de alguna manera a algún ser de lo alto y ahí está escrito. Para que sepamos qué es lo que va a suceder mañana cuando nos abracemos de verdad. No ese abrazo frío de compromiso. No ese abrazo que a veces nos da vergüenza darlo porque sentimos que el otro no lo va a recibir bien. Y aquí aprovecho para contar la anécdota que conté, que voy a contar y que se las mencioné antes de empezar la charla. Viviendo yo en Puerto de la Cruz, hace muchísimos años, 30, más de 30, se celebró, hablamos del Día de la Paz. El Día de la Paz que es el 21 de septiembre también, ajá. Y cuando se empezó a sumar toda la historia del abrazo de la paz, entonces, ¿qué pasó allí? Llegó un día un heladero a vender helados a la puerta de Villa Felicidad, ya estando en Mérida, ¿sí? Y yo bajé a comprar un helado para Cristina, mi hija, que estaba en ese momento acompañándonos allí. Y se me ocurrió darle un abrazo al heladero, saludarlo con un abrazo. Cuando yo me retiré del abrazo, ese señor tenía los ojos con lágrimas. Y yo sentí que a lo mejor lo había atropellado con el abrazo, ¿no? Que no se había sentido bien. Y yo le dije, ay, señor, disculpe, no se sintió bien con el abrazo que le di. Y me contestó, señora, yo tengo 40 años y es la primera vez que alguien me abraza. Y estoy muy emocionado. Entonces, nosotros no sabemos a quién tenemos delante. Entonces, no privemos a nadie de darle un abrazo, porque a todo el mundo le gusta. Quizás a lo mejor se sientan un poquito así como apenados, pero lo van a recibir de buen grado. No se coarten, porque abrazar a los que tenemos cerca y a los que queremos es facilísimo. Hay que hacer ese pequeño esfuerzo de darle un abrazo a alguien que a lo mejor no ha recibido uno en mucho tiempo. Sí, intentémoslo porque el resultado va a ser muy bonito, en todo caso. Entonces, continuamos con la carta. ¿Qué más dice esa carta? Imagina por un momento la gran energía que se proyectará desde nosotros, los habitantes de la Tierra, hacia el espacio, si nos abrazamos de verdad. El 27 de septiembre, desde nuestros corazones. Sin distingos de raza, de nacionalidad, religión o condición social, y lo hacemos solo desde la inefable verdad de que somos un todo. Lo que nos une entre hermanos con el planeta y con el cosmos es la energía del amor. Si la manifestamos masiva y conscientemente, ella regresará a la Tierra en forma de equilibrio, armonía y no violencia. Así, esta maravillosa energía nos abrazará a todos los que la habitamos.
Entonces, seamos conscientes en el momento en que abracemos a alguien de lo que está sucediendo. No discriminemos a este sí, a este no. Al primero que encontremos, los saludamos con un abrazo. Nadie los va a rechazar. Porque si esto se creó con la asistencia de lo alto, es porque hacía falta. ¿Sí? Entonces, veamos todo lo que puede regresar al planeta producto de un abrazo de verdad, verdad. ¿Sí? Entonces, va a beneficiar a todos. ¿Se dieron cuenta que aquí están las almas en esta imagen? Ahora, seres humanos abrazándose. Ahora el reino animal. Seguimos con la carta para que veamos cómo la ternura de un abrazo se puede expresar en cualquier nivel. En una conciencia cósmica no hay insistencia del ego sobre una idea personal ni sobre intereses personales. En lugar de ello hay una voluntad unificada con la voluntad única y universal, para que sintamos, ¿verdad?, que cuando estamos haciendo un trabajo planetario, estamos unidos a la voluntad única y universal, no a un deseo personal de sobresalir y de decir que yo inventé el día del abrazo de la paz, porque eso no es verdad. Todo ya está realizado en algunos planos. Y nosotros lo manifestamos aquí porque estamos atentos y nos corresponde hacerlo. La esfera en que nos encontramos determina nuestra realidad de vida. Si ella está bien, sus habitantes estarán bien. Y si nosotros, sus habitantes, estamos bien, ella estará mejor. La razón de nuestra existencia la comprendemos fragmentadamente y no acabamos de comprender que nuestros pensamientos, palabras y acciones, intencionadas o no, son una energía que viaja por el espacio y regresa trayéndonos consecuencias que son acordes con las que hemos manifestado. Despertar a esta verdad puede cambiar nuestra realidad como humanidad y como planeta. Entonces, démonos cuenta, y eso ya lo sabemos porque hemos estudiado muchísimo la ley de causa y efecto, que pensamientos, palabras y acciones crean una realidad. Y esa realidad viaja al espacio y regresa trayendo como un boomerang algo parecido, igual o aumentado acerca de lo que yo he enviado. Entonces, es importante despertar a esta verdad como humanidad y como planeta, porque nuestra realidad depende y ha sido creada a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Entonces, si nuestro pensamiento está conectado con la paz, con el amor, con la solidaridad, nuestra palabra habla de lo mismo, es coherente con el pensamiento, y eso lo llevo a la acción, ¿qué es lo que puede regresar? Cuando la intención es el amor, la solidaridad, el equilibrio y la armonía. Pues eso es lo que va a regresar. No puede regresar otra cosa porque por resonancia se encuentra con eso. Lo trae a la tierra, lo derrama sobre la tierra y la tierra y todo lo que existe en ella se impregna de eso. Entonces, dice esa carta, el despertar interior se expresará al exterior a través de la sintonía hombre-universo. Nos tenemos que poner en el mismo dial del universo,
de la energía que está descendiendo del universo. ¿Me están escuchando? A ver, háganme un feedback aquí porque si no yo me siento que estoy hablando sola. ¿Qué les parece todo esto que estamos hablando? Porque esto es la vida que se nos plantea en nosotros, a nosotros ahora en este nuevo tiempo para ser manifestada. Porque todo el cambio planetario depende de nosotros, de la humanidad, no depende de más nada. Está siendo apoyado por jerarquías. Está siendo apoyado por miles de personas que están dando la cara por ese cambio. Pero la humanidad como humanidad tiene que despertar a estos códigos. Y cada vez que nosotros lanzamos con intención algunos de ellos, como el equilibrio, la paz, la armonía, la solidaridad, el amor, la compasión, la belleza, la esperanza. Eso es lo que viene caminando hacia nosotros desde el cosmos. Porque en el cosmos siempre está, el cosmos siempre está en el mismo dial. Nosotros somos los que pasamos de AM a FM y cambiamos de diales. Pero si nos sintonizamos, si encontramos ese 800 cielo, ese 900.1 cielo, ¿verdad? Entonces podríamos producir grandes cosas para este planeta. Ahora está el reino vegetal abrazándose aquí en esta lámina. Siguiente. En todos los reinos hay abrazos. Entonces te invitamos amorosamente a participar activamente en la transformación del planeta. Depende de nosotros los seres humanos. Respetamos y agradecemos profundamente el aporte energético que proyectarás el 27 de septiembre, declarado Día Mundial del Abrazo de la Paz. Por favor, pasa la noticia a todo el que puedas. Es muy importante que todos contribuyamos a la estabilidad planetaria. Gracias en nombre de todo cuanto existe. Allí termina la carta, que se llama Lluvia de Amor. Entonces, esa carta nos entrega una responsabilidad y un compromiso hermoso, ¿sí? Que es el de participar activamente en la transformación planetaria, ¿sí? Y que no olvidemos, porque hay quien nos pregunta, a mí me preguntan, señora Ingrid, ¿usted cree que usted abrazando a alguien allá, por ejemplo, ahora que estoy aquí montada allá en esa montaña de Tres Abuelas, igual me lo decían cuando estábamos montadas en Villa Felicidad en Mérida, ¿usted cree que eso tiene efecto para cambiar el planeta? Pues sí, sí lo tiene. Por lo que dije al principio comenzando la charla. Si yo soy la expresión del uno, que es el puro amor, somos todos la expresión de uno. Eso es lo que significa somos uno. Entonces lo que haga cualquiera de nosotros va a llegar a todas partes. A cada una de los todos que existen en el planeta. Sean humanos, sean animales, sean vegetales, sean minerales, sea el planeta, sea el universo afuera. Porque somos todo eso. Somos todo eso. No somos solamente, yo no soy solamente Ingrid, un cuerpo llamado Ingrid. Soy una esencia que habita el cuerpo llamado Ingrid. Y esa esencia es uno con todo. Entonces, entre todos estamos creando esta realidad. ¿Ok? Entonces, continuamos con otra lámina muy linda que hay aquí.
ya vamos a terminar. El dibujo, lo que es la ilustración, la hizo Lorena. Ahí dice, vamos a ponernos en paz con la vida. Vamos a expresar el amor que llevamos dentro. Vamos a expandir toda la luz del alma. El planeta merece nuestro abrazo y agradecimiento. Entonces, cada día cuando te despiertes, piensa, hoy me siento afortunado de estar vivo. Tengo una preciosa vida humana. No voy a desperdiciarla. Voy a utilizar todas mis energías para desarrollarme, para ampliar mi corazón a los demás, para alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. Voy a tener buenos pensamientos hacia los demás. No voy a enojarme o pensar mal de otros. Voy a beneficiar a los demás tanto como yo pueda. La paz no significa ausencia de conflictos. Las diferencias siempre van a estar ahí. La paz significa la solución de estas diferencias por medios pacíficos, a través de diálogo, la educación, el conocimiento y por medio de formas humanitarias. Entonces, cada día será el mejor día para expresar ese amor que está en el centro del corazón. Hemos hablado varias veces de eso, en una cavernita que hay allí en el corazón. Y cuando se une esa chispa amorosa con la que viene del cosmos, podemos cambiar, podemos producir la energía de cambio para este planeta, haciendo buenos propósitos. Ayer la charla que iba a darle del disco solar, que la voy a dar el sábado, habla del propósito del Creador, ¿sí? Que no es más que el bien común. Ese es todo el propósito. Y para el bien común tenemos que trabajar los que creemos que somos uno con todo. Porque eso es lo que es el común, ¿sí? La unión de todos. Entonces, si nuestra intención se sintoniza con la intención del universo, ¿sí? Lo vamos a lograr. Si lo podemos lograr. ¿Está bien? Okay. Un poquito más grande esto. Entonces, vamos ya aquí terminando. Con esta lámina que siempre me ha gustado muchísimo y la he colocado varias veces, que dice, está escrita en portugués, pero lo dice todo la lámina, ¿no? Y la traducción es, todos somos ángeles de una sola ala y solo podemos volar cuando nos abrazamos unos a otros. Esa es una inefable verdad. Porque cuando nos juntamos, la fuerza que tenemos nos lleva a volar por todas partes, ¿sí? Y ir derramando en ese vuelo todo lo que tenemos para dar. Somos unos seres divinos viviendo un cuerpo humano y una mente humana. Ustedes nos imaginamos todos lo que habita dentro de nosotros y está listo para ser entregado, si somos la divinidad. Vamos a pensar en eso. Porque como divinidad, somos capaces de derramar sobre la tierra los mismos atributos de Dios. Porque ¿cuál es la diferencia? Solo tenemos que tomar conciencia de eso. Y todos los talleres que vamos haciendo a lo largo de la vida, estos talleres secas, en donde la mayoría de los que están aquí están inscritos, nos llevan a eso, a la transformación y a la integración con la divinidad. Estamos en ese camino, entonces vamos a empezar a realizar
el trabajo que hay que realizar, consecuencia de ese camino. Y ya terminando, ya para terminar, el 27 de septiembre nos abrazaremos, fusionaremos nuestros átomos de luz para manifestar el amor en la tierra. Gracias por tu amoroso, por tu aporte amoroso en este Día Mundial del Abrazo, de la Paz. Gracias en nombre de todo cuanto existe. Entonces, bueno, aquí terminamos la charla. Si hay alguna pregunta, si hay algún aporte, porque vamos a hacer una pequeñísima meditación todos juntos acá, sintiendo ya lo que viene, se viene gestando ya para manifestarse mañana. Entonces, para cerrar la grabación, dice María Febles, maravilloso, pues se está creando una nueva conciencia emergente de la que somos responsables amorosamente. Así es. A ver, ¿qué hay por aquí? Coromoto, gracias, hermoso. Caterín, Gisela, mira. A ver. Cuesta a veces movilizar esto un poquito. Bueno, vamos a si no hay comentario, 800 cielos, sí, señora. Hay que contactar el 800 cielos, porque el 800 cielos es el que tiene las buenas noticias. Las noticias de todo lo bueno que está ocurriendo en este planeta. Porque están sucediendo cosas maravillosas en este planeta. Y aunque no las sepamos todavía exactamente, como sabemos todas las tragedias que pasan, ¿sí? Entonces, mantengamos la esperanza de que sí está sucediendo, aunque yo no lo sepa. Porque no nos imaginamos qué cantidad de personas, ¿sí?, están trabajando para producir algo maravilloso para este planeta. ¿Sí? No nos olvidemos, porque esa fue una cifra que nos dio el maestro en una oportunidad, que había 2.500 millones de calimaras, o sea, suprahumanos, prestados aquí en este planeta para realizar un trabajo. Una vez hecho un trabajo personal, quedarnos en servicio. Entonces hay mucha gente trabajando, solo que silenciosamente. ¿Sí? Entonces pareciera que no está sucediendo nada, pero está sucediendo mucho. En algún momento, no muy tardío, vamos a preparar algo con alguno de nuestros compañeros para hablar de ese tema, de lo positivo que está ocurriendo en este planeta. Y una de esas cosas positivas que está ocurriendo en este planeta es que hay un grupo muy grande, muy cercano a nosotros, todos estos compañeros que nos encontramos en las clases, en las charlas del Abrazo de la Paz, en los discos solares, en el silencio profundo, en los talleres y en los cursos que da Nuria. Eso es algo maravilloso que está ocurriendo en el planeta, pero eso no sale en los periódicos, ni en la televisión, ni en la radio. ¿Sí? Pero es un trabajo silencioso que se está realizando, maravilloso, en función de elevar una conciencia planetaria. Entonces, bueno, yo voy a parar la grabación. Muchísimas gracias por su asistencia, por su atención a este lugar, porque a este momento, a esta convocatoria, a este llamado del amor, ¿sí? Porque de esta reunión de hoy van a salir grandes cosas para todo lo que existe en el planeta, ¿sí? Entonces voy a detener la grabación y vamos.